Horóscopo para el búfalo o el buey durante el año 2014. Como sabemos, el buey encuentra su correlato con el signo de Capricornio, de ahí que sean muy perseverantes, muy prácticos, con mucha ambición. Este año, más allá de esa ambición y esa energía natural para lograr los objetivos, van a comenzar el año con muchas responsabilidades. Así que van a sentir que el esfuerzo es mucho, pero la ganancia es poca. También tiene que ver con la situación de la recesión, de los diferentes lugares donde se encuentran o las empresas. Sienten un cierto refreno a nivel laboral o a nivel profesional, van a tener que buscar nuevas opciones. Depende mucho de la audacia o la destreza para abrir nuevos horizontes. Si no, van a sentir que se estancaron en una situación que no pueden revertir. No ganan lo suficiente y perciben un esfuerzo sostenido o determinadas exigencias que ya a esta altura no tiene razón de ser. En el ámbito relacionado con lo afectivo, va a ser un año de renovación. Están naturalmente con mucha más soltura. Salen de un año donde estuvieron mucho más selectivos en función de lo que tiene que ver con el amor y repercute en este momento presente buscando la calidad por sobre la cantidad. Va a ser un año muy favorable para relaciones con diferencias de edad. Las mujeres por algún hombre paternal, conveniente también desde lo material, mismo a través de diferentes proyectos laborales o puede ser el jefe o alguna persona que les genere algún tipo de ganancia o algún horizonte más brillante, con mayores perspectivas. También el amor se da en el entorno cercano, las diferentes posibilidades, y también se dan esos sorpresivos encuentros o con compañeros de trabajo de antaño o de estudios o algún vecino que dejaron de ver hace mucho tiempo y surge el romance. Se van a dar relaciones paralelas. Este año en particular, los hombres van a tener mucho vigor sexual, necesitan una mujer con mucha capacidad para nutrir, están buscando profundizar en las emociones. De todas formas, comienzan el año, la primera mitad estando más caseros, les viene bien alguna relación donde disfrutan más del romanticismo, del placer o del confort con la pareja, a través de una relación más íntima, más cerrada. Y en la segunda mitad van a estar más sueltos, con una mayor necesidad de movimiento. También los viajes van a estar favorecidos y los amores más estimulantes. Obviamente el año es largo y existen muchas variables, pero básicamente un amor conveniente desde lo profesional y un amor más estimulante en la segunda mitad va a encontrarse naturalmente muy favorecido. También en la segunda mitad del año van a estar más intensos, más pasionales y eso genera determinados choques con parejas recelosas. Así que hay que cuidarse de no caer en ningún tipo de relación absorbente, donde sean víctimas de personas que quieran recibir más de lo que dan. De todas formas, el balance es positivo y si saben capitalizar la energía del año van a disfrutar mucho y obviamente también... Con amores generosos. Los colores oscuros, la sobriedad, va a ser una característica, van a estar con mucha elegancia, también acompañado por alguna tonalidad más suave, como el lila, el turquesa o algún color crema. Después, con respecto a la salud, la tensión nerviosa o el estrés, hay que saber de qué forma moderar ese esfuerzo en el ámbito laboral, no dejarse arrastrar por esa rutina cotidiana, ya que existe el riesgo de caer en conductas adictivas, en función de lo laboral o mismo a través de los estudios. También es un buen año para las personas que están pensando en viajar a través o de proyectos laborales o mismo a través de los estudios lograr algún crecimiento en otro país. Con respecto al tema familiar, van a existir choques para las personas que estén en sucesiones o herencias o legados o las personas que están dependiendo de la manutención con respecto a lo que es una expareja, pareja, lo judicial no se encuentra tan bendecido, sobre todo la segunda mitad. Si quieren resolver algún temita pendiente, lo mejor es ese primer semestre por sobre segundo. Recordemos que el año chino comienza a partir del 31 de enero. Después va a ser un año donde van a estar favorecidos los deportistas, ya que van a estar con mucha voluntad y van a poder cumplir con la rutina, lo que les va a permitir sobresalir o destacarse. Hay una fuerte vitalidad. Obviamente, cada uno canaliza esa energía sacando el máximo provecho en función a su propia actividad. También lo social, obviamente, va a estar bendecido, sobre todo en la segunda mitad, donde van a estar más abiertos y más sociables. En la primera va a existir una necesidad de profundizar mayor los vínculos y obviamente el amor es la forma más indicada o adecuada. También lo creativo o lo artístico o conectarse con esas emociones a través del arte, la meditación, la música, que siempre va a generar mucho placer. También va a existir mucho interés por todo lo esotérico o hacer algún curso de tarot o a través de la astrología o las runas, de alguna forma u otra eso va a aflorar y van a hacer algo al respecto. Así que lo mejor para el buey o el búfalo durante el 2014, espero que puedan aprovechar todo lo positivo que esta energía les depara.